con el embajador Liborio Flores acá en el Cabildo. Bueno, ¿quiere les comente qué significa la actividad de hoy en día en el Cabildo? Bueno, hoy día es un día muy importante porque hay varios aspectos que celebrar. Uno, empezamos el mes de aniversario de la independencia de Bolivia, que es el 6 de agosto, mes en el cual tenemos muchas actividades por las cuales están congregados toda la comunidad boliviana, y empezamos hoy con la COA y el ASTAPI como una manera de empezar bien este año, este mes y este año, y sobre todo estar felices, contentos de poder compartir con nuestros compatriotas aquí en la Argentina, con una plena participación de todos ellos, y bueno, y festejando también que nuestro país está cada vez mejor. ¿Cuáles son las actividades que siguen aquí para adelante? ¿Cómo siguen las actividades aquí para adelante? Bueno, tenemos muchas actividades, el día 3, el día 5, el día 6, y prácticamente tenemos todo un cronograma durante todo el mes donde están convocados todos nuestros compatriotas. ¿Cómo ven la gestión de Evo Morales en Bolivia? Bueno, muy contentos nosotros acá con la gestión del presidente Evo Morales, que ha revalorizado todo lo que son nuestras culturas. Hay una revolución cultural, un gran progreso económico, una gran distribución social. Y bueno, Bolivia avanza mucho más que todos los países ahora en Latinoamérica. Un saludo para Mundo Villa, ¿te puede ser? Un saludo para Mundo Villa. Bueno, un gran saludo para Mundo Villa de parte del embajador de Bolivia, y queremos que compartan permanentemente todas las actividades de la independencia de Bolivia. Ahí estaremos. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Norma Andia, soy presidenta de la Federación Boliviana. Al mismo tiempo soy parte de lo que es la Patria Grande Sin Fronteras. Bueno, hoy para nosotros es muy importante para Bolivia lo que es la Madre Tierra, la Pachamama, lo que es la COA, ¿no? Que estamos agradecidos, estamos en un ritual donde los humanos ejercen la relación de reciprocidad hacia los seres sobrenaturales. La naturaleza y los seres sobrenaturales otorgan todo lo que nos da la tierra, una forma de pagar a la tierra, agradecer, una forma de agradecer de todo lo que nos da lo que es la Madre Tierra. Por eso para nosotros, y un encuentro de comunidades, compartir nuestra comida, todo lo que nos dio la tierra. Todo lo que nos dio la tierra, estamos compartiendo ahí en la mesa, como papa y milla, como chuño, como pescado, queso, picante, mote, choclo, papa, de diferentes colores, ¿no? ¿Cómo sientes celebrarlo acá en Argentina y en el Cabildo? ¿Cómo sientes celebrarlo acá en Argentina y en el Cabildo? En el Cabildo creo que también tenemos obligaciones con el Estado, y el Estado tiene obligaciones con nosotros, y por eso que también somos parte del Cabildo nosotros. Como el primer presidente es Cornelio Saavedra, donde ha estado también acá en la trinchera, y para nosotros es hora de ocupar nuestros espacios, nuestros lugares, que también nos corresponde. ¿Por qué es importante recordar a la Pachamama? Lo más importante para mí es agradecer a la Madre Tierra, compartir, confraternizar, todo en general. ¿Cuál es el plato que más le gusta que va a comer hoy? ¿El plato que prefiere? ¿Cómo no lo entendí? O sea, ¿cuál es el plato que más le gusta acá? ¿Qué es el plato que no me gusta? La verdad que me gusta todo. No puedo discriminar ninguna comida. Estamos agradecidos a este país generoso que es la Argentina. Estamos muy agradecidos, un país sin fronteras. Y la comida nunca se debe despreciar, porque hay mucha gente que no tiene para comer, no tiene dónde dormir, no tiene dónde bañarse. Y mucha gente que lo tenemos no sabemos valorizarlo. ¿Cómo es la presencia del embajador boliviano acá? Para nosotros muy emocionante, muy contento, es un hermano más, aparte de tener el cargo. Y me gustaría que le hagan una nota. Es un hermano más, es una bajada de línea de nuestro presidente don Evo Morales Ayma para poder compartir todo. Y creo que estamos empezando a trabajar en lo que es la unidad, sin color, sin raza, sin religión, sin banderas políticas. Para mí es importante, por eso es un camino donde estamos arrancando. Bueno, muchas gracias, Norma. No, por favor, gracias. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Lucy Luna. Hoy estamos participando en el ASTAPI porque hoy es primero de agosto y el día de la Madre Tierra. Es una manera de hacer el pago y
allá en nuestro país se hace el laptop y se comparte entre todas las comunidades. No es por eso que de distintos lugares los bolivianos hoy nos hemos concentrado para poder compartir. Verás ahí la papa, tunta, chuño, pescado, tenemos elaborados quinoa milanesa de quinoa, tenemos el pesque, la quispiña de quinoa, tenemos charque. Hoy vamos a compartir con todos, es una manera de enhermanarnos entre todos. ¿Cómo sientes que estás acá en el Cabildo? Me gusta porque es la segunda vez que yo estoy acá. Ya hace años atrás habíamos participado acá también, pero en febrero, trayendo una ofrenda para la tarca que regalaron los sorbreños que lo elaboraron en Potosí hace siglos. ¿Qué significa la Pachamama para usted? Mucho, mucho, porque nosotros venimos de ahí también, porque cuando vamos a morir nos hacemos tierra. La madre tierra es tan grande que da los frutos, como la papa, el arroz, todo lo que comemos vuelve a la tierra también, y como nosotros vamos a volver. Es un respeto único a la madre tierra. ¿Cómo ve hoy en día la actualidad en Bolivia? ¿Cómo ve el presente de Bolivia hoy en día? Bueno, don Evo Morales, nuestro presidente, a quien nos respetamos muchísimo, él ha hecho conocer Bolivia, porque antes todos pensaban, la gente de Europa, que Bolivia estaba debajo de una piedra, creo. Pero hoy nos conocen nuestros productos. Creo que la parte de eso, él ha trabajado muchísimo. ¿Quiere dar a los países nuestro mensaje para la comunidad? No te entendí. Un mensaje para bolivianos. Bueno, para mis hermanos bolivianos, en este mes que inicia el 6 de agosto, estamos de este aniversario, es Día de la Independencia, les mando un abrazo grande a cada uno de todos los bolivianos, porque es eso, lo que nosotros somos muy querendones. Y yo les mando un abrazo grande para todos ustedes también. ¿Sí? Muchas gracias. Yo me llamo Nilda Guaymatuzo. Soy de pueblos originarios y como pueblo originario también estoy en el Comité de Defensa por el proceso de cambio de soberanía popular originaria de Bolivia en Argentina. Bueno, en este día de la Pachamama, que es la madre de todos, estamos aquí para una vez más recordarla, pero en realidad el recuerdo, la vida está permanentemente en nuestro corazón y nuestra conciencia, porque es el respeto profundo a la vida. Por los que estamos hoy y por las nuevas generaciones. Y esto no, además, yo soy hija de bolivianos, soy de naciones quechuas aymaras, del Tahuantinsuyo, Collasuyo, Argentina. Pero también lo que nos une son nuestras culturas más allá de las fronteras republicanas. Hoy Bolivia, Estado plurinacional. Y lo que acá, tantas cosas uno pudiera compartir, pero hoy, en estas guerras terribles que está padeciendo nuestro planeta, como Gaza, a un pueblo indefenso, lo mismo que pasó con las naciones originarias ancestrales cuando vinieron a invadirnos, está pasando lo mismo. Y esto tiene que ver, y el tema de los fondos buitres, todo tiene que ver con una sola razón. La razón es invadir los pueblos, aprovecharse y usurpar los territorios y las riquezas de nuestros pueblos, más que cualquier otro, digamos, excusa. Entonces, por eso nosotros decimos, no estamos en contra del avance, digamos, del desarrollo, pero ese desarrollo tiene que estar con respeto a la madre tierra, equilibrio y armonía, por el buen vivir. Buen vivir, herencia de nuestras abuelas y abuelos, que hoy como nuevo paradigma se erige nuevamente en el mundo y es discutido en muchos lugares del planeta. Tal es así que en estas discusiones, en estos debates, también en el G77 más China se hizo en Bolivia. Eso, digamos, del desarrollo sustentable al desarrollo integral con equilibrio y armonía con la madre tierra, defendiendo los derechos. ¿Y qué siente que se mantengan estas costumbres acá? Sí, las costumbres, porque esto está más allá de donde estemos los pueblos, las personas, porque eso se lleva en la sangre, se lleva en el espíritu, en esa fuerza milenaria ancestral que nos guía, en algún momento sale. O sea, estamos en Bolivia, en la China, en el Ecuador, eso que tiene nuestro pueblo,
que está en la resistencia en algún momento sale con mucha fuerza. Y este homenaje a la Pachamama es un homenaje a la vida. ¿Y qué es el Quetapi y el Coa, para contar un poco a la gente del barrio? Sí, como decía, esto tiene que ver con la ceremonia de vida, que un poco también lo transmití. Esta ceremonia es visibilizar el respeto, el homenaje a la Madre Tierra. Ese respeto que no es solamente agarrar a nuestro antojo, utilizar o amarrocar o acumular desmedidamente la producción que emana de la Madre Tierra, más allá de nuestro trabajo. Esto tiene que ver con el equilibrio y armonía, saber compartir, compartir las palabras, el sentimiento, la comida, compartir todo en la vida, el aire, el agua, la tierra, el aire que respiramos, es saber compartir y también respetar a la diversidad de vida, porque el ser humano no es lo superior como nos enseñó Occidente, el ser humano es una criatura más dentro de la Pachamama. Por eso ese es el homenaje que se hace hoy. Tiene que ver, obviamente, también, porque todo tiene que ver con todo, con la nueva preparación de la tierra para una nueva producción. ¿Cómo ve la gestión de Evo Morales y la integración latinoamericana del momento? El hermano Evo Morales, después de más de 500 años, la asunción de un presidente quecho aymara, es para nosotros la reivindicación de nuestros pueblos. Y no es solamente para Bolivia, es para todo nuestro continente, para los pueblos del sur y para el mundo. Es una esperanza, digamos, de los más oprimidos, más vilipendiados, más despreciados de la historia. Eso es que emerge, pero con ese saber escuchar, con esos principios milenarios, complementarios, recíprocos de la Minca, el Aini, saber escuchar, ser humilde, saber tratar a los hermanos más allá de su color, de su origen, como hermanos. Entonces, eso es lo que representa el hermano Evo Morales. Por eso nosotros lo apoyamos con alma, vida y corazón. Porque decimos Evo Morales, pero en realidad es el nombre de un varón, pero que en ese varón está reflejado la diversidad de la vida, y tanto el hombre como la mujer. Por eso también ustedes deben saber que entre tantas mejoras después de los hidrocarburos y que cumplió paso a paso y mucho más, también se ha dado la mitad, digamos, de bancas, la mitad, digamos, de elecciones, digamos, de las mujeres, que eso también entre hombres y mujeres debemos ir revirtiendo para que realmente haya un verdadero equilibrio. Estamos hablando de la Pachamama, tiempo, espacio, madre tierra. Nosotros, los varones y las mujeres, nos tenemos que descolonizar. Son más de 500 años de opresión, porque parece que lo femenino no existiera. Por eso, el hermano Evo, a que a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, fue cumpliendo, bueno, Juancito Pinto, renta, dignidad, las mujeres embarazadas, ha hecho innumerables cosas como el Túpac Katari, como tantas otras cosas, y esto es un ejemplo de vida. Por eso, nosotros apoyamos. Porque apoyar a Bolivia, yo soy hija de bolivianos, apoyar a Bolivia es apoyar a Argentina, es apoyar lo que dice la patria grande, apoyar al Tahuantinsuyo, a la Via Yala, es apoyar al suma causa y suma camaña, con equilibrio y armonía. Es todo eso y mucho más, por las nuevas generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, y ustedes que son jovencitos, ustedes son los responsables de lo que va a venir. Por eso esa es la síntesis, digamos, y Evo va a ganar, Evo va a ganar, pero no es solo por el Evo en sí, sino porque es por lo que representa, porque es un hijo elegido de la Pachamama. Muchas gracias, hermana, y seguiremos compartiendo las actividades en toda la semana y el mes. Sí, ¿con quién tuve el gusto yo de hablar? Mario. Sí, ¿qué emisora? ¿Qué es? Ah, bueno, encantada de haberlo conocido, hermano, un abrazo muy grande. Gracias por el buen recibimiento. Se siente el vector.
Es así como la saludamos, un mejor ejemplo. ¿Qué plata le gusta de acá? Elba. ¿Cómo podemos identificarnos trabajando, enalteciendo el país Bolivia? Felicitarte de verdad por haber participado de esto que es realmente importante. Nosotros, como siempre, vamos a ayudarte y vamos a estar junto a toda la colectividad boliviana en un lugar histórico como es el Cabildo de la Nación Argentina, donde se ha gestado la revolución del 25 de mayo. Acá está Cornelio Saavedra, el primer presidente de los argentinos. Vamos a recordar esa historia. Él también es la patria grande soñada, porque patria grande es la unidad de los pueblos de América.